Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dígalo otra vez. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hay una historia que le quiero contar, y en esta historia quiero basar mi mensaje hoy. Pero antes déjeme hablar un poquito de esto. Cuando tú lees el verso que dice Santiago, es interesante. Santiago reconoce la existencia del diablo, reconoce la existencia de un ser maligno. Y hay muchos versos en la escritura que identifican y reconocen la existencia de un ser llamado Satanás, serpiente antigua, Belcebú, diablo. Desde los tiempos antiguos, Satanás ha tratado de hacer todo lo posible por destruir la obra de Dios. Así que no te quede la menor duda de que Satanás existe. También puede identificar: someteo pues a Dios. Así que Santiago te muestra que Satanás existe, pero también te muestra que Dios es la existencia. No que existe, es la existencia. Así que en Santiago vemos que Satanás existe, pero vemos que Dios es la existencia, que Dios también es manifiesto. Y Santiago dice: someteo pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Es muy interesante dos cosas aquí, o tres cosas. Satanás tiene que huir, pero Satanás no huye de cualquier persona. Satanás huye de aquellos que viven sometidos a Dios. La clave para hacer huir a Satanás es vivir sometido a Dios. Someteo pues a Dios. Vivir bajo el liderazgo, bajo la dirección, bajo los preceptos de Dios. Cuando yo vivo sometido a Dios, Satanás huye de mí. Lo tercero interesante es que no huye de Dios, huye de ti. Así que deberíamos de decir que nosotros, sometido a Dios, emitimos terror al diablo. La presencia de Satanás no resiste a la presencia de un hombre y una mujer sometido a Dios. Cuando te sometes a Dios a vivir su palabra, Satanás se somete a ti. Toda autoridad y todo poder de Dios solo será manifestado en aquellos que viven sometido a Dios. Otra cosa importante. En este verso, en otro posiblemente lo puede encontrar, pero en este verso, Dios no te llama a luchar contra el diablo. Dios te llama a resistir al diablo. La gente tiene la idea de coger una espada imaginaria y comenzar a tirar espadazo a pelear con los diablos. Lo único que hace huir las obras de Satanás es una vida sometida a la obra de Dios. Dios no te llamó a pelear con los brujos. Dios te llamó a someterte a Dios. Y Él peleará con los brujos. En Deuteronomio 28, si lo pueden poner aquí, quiero identificarle una parte de ese verso. Deuteronomio 28. Para que ustedes entiendan que las batallas que ustedes están librando, ya tienen quien la pelee. Aconteciere que se oyera atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Próximo verso. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Dile a alguien: la brujería no te tiene que alcanzar. La brujería alcanza a los malos. A ti te alcanza la bendición.
Y dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Próximo verso. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito será tu entrada y bendito tu salida. Próximo verso. Y Jehová, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete huirán de ti. Gracias. Hay dos cosas interesantes. ¿Quién derrota a tus enemigos? ¿Y de quién huyen tus enemigos? De ti. Dice, huirán de ti. De Dios siempre están huyendo, pero de ti van a huir. So, cuando Deuteronomio dice, si oyera atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra, se parece mucho a lo que leímos de Santiago. Someteos pues a Dios. Así que la única forma en la que yo le hago guerra a Satanás es rindiendo mi vida a Dios. Cuando yo me someto a Dios o oigo atentamente la voz de Dios para ponerla por obra, Él derrota a todos mis enemigos. No tengo que pelear la batalla, ya tengo un guerrero entrenado para pelearla por mí. Mi sometimiento a Dios hace que Dios envíe ángeles para que peleen mis batallas. Alguien tiene que alabar a Dios. Daniel nunca peleó con los principados de Grecia. Daniel se mantuvo orando. Quien peleó fue Gabriel. Deja de quitarle la espada a Gabriel para tú pelear por él. Deja que él haga su trabajo. Miguel, perdón, que él haga su trabajo. Cuando Eliseo fue rodeado de los sirios, si mal no recuerdo, del enemigo, dice que vieron carros de fuego y ejército y seres en caballo con espada desenvainada. Lo que iban a pelear no era Eliseo ni el siervo, eran los ángeles que estaban alrededor de él. Por eso es que yo me acuesto en paz y me levanto en paz, porque mi batalla ya yo tengo el ejército que la va a pelear. Mi trabajo no es pelear la batalla, mi trabajo es someterme al que pelea la batalla. Y él nunca va a perder la batalla. Si yo tomo el lugar de quien debe pelear la batalla, saldré derrotado. Así que tu trabajo es trabajar por someterte a Dios. Procurar hacer lo que dice la Biblia y Él peleará tus batallas. Satanás huirá de ti por causa del que está en ti, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alguien diga aleluya. Por eso es que no debe, santo Dios, tenía que cogerme el tiempo. Por eso es que no debe de tener miedo a ninguna amenaza que se origine en las huestes espirituales de maldad, porque si ellos son seres espirituales malvados, de tu lado hay seres espirituales de bien. Si Satanás tiene espada, de tu lado hay ángeles con espada. Alguien tiene que alabar a Dios. Así que tu trabajo no es luchar contra los demonios en este verso, tu trabajo es someterte a Dios. Alaba lo que está aquí. La mejor forma de reprender a Satanás es vivir una vida sometida a Dios. No lo entendieron. Puedes gastarte la noche entera voceando y atando, pero si no vive una vida sometida a Dios, los demonios ni caso te hacen. Puede mencionar el nombre que es sobre todo nombre, y en ti ese nombre no tendrá poder. Como los hijos de Cefa, sigo paro. Dile a alguien, la mejor forma de reprender al diablo es una vida rendida a Dios. Sométete a Dios y el diablo se huirá de ti. Dios no te llamó solo a reprender al diablo, Dios te llamó a vivir sometido a Dios, y Él reprende al diablo a través de ti. Huirá de ti. Dile a alguien, huirá de ti. Ahora entiende por qué hay demonios que tú nunca lo ves. Están huyendo. Dile, huirán de ti. Repítelo, solo una vida
sometida a Dios puede reprender al diablo. Procura de que Satanás nada tenga que ver contigo y no te podrá detener. Ahora, contando la historia que le quiero contar, Dios desecha a Saúl por causa de que desobedece a Dios. Si mal no recuerdo, Dios le habló dos veces a Saúl a través del profeta Samuel, y la segunda vez Saúl no obedece a Dios. Desde ese entonces la voz de Dios fue menos escuchada en el corazón o en el oído de Saúl. Llegó un punto donde Dios dijo él mismo: me ha pesado haberlo puesto. Hay dos veces que yo veo a Dios arrepentirse en su corazón. En Génesis 6, cuando dice: me arrepiento de haberle hecho al hombre. Dios se sintió mal de haberlo hecho, por el pecado que continuamente hacían en Génesis 6. Y ahora le dice a Samuel: me ha pesado haber puesto a Saúl como rey, porque se ha vuelto en pos de mí. Saúl no se levantó a maldecir a Dios, pero Dios considera a alguien contrario cuando no va de acuerdo a él. Y Dios no volvió a hablar con Saúl muy pocas veces. Así que el no obedecer a Dios va a poner más bajita el volumen de la voz de Dios en tu corazón. Entonces, a causa de esto, el Espíritu de Dios se aparta de Saúl y un espíritu malo comienza a atormentarlo. Dios levanta a David y lo unge para sustituir a Saúl, porque David agradaba a Dios, y Dios no escogió a David porque David era bueno. Dios no escogió a David porque encontró algo bueno en David. Dios escogió a David porque él puso algo bueno en David. Sigo paro. David halla gracia ante Dios por la gracia de Dios. Pelea las batallas y ustedes conocen la historia. En una de esas guerras que David vence a los filisteos, a los sirios, a todos los enemigos, regresa con el ejército porque Dios le daba gracia con el pueblo. Entonces, las mujeres danzando con panderos comenzaron a cantar: Saúl mató sus miles, David a sus 10,000. Esto no le gustó a Saúl, y Saúl se enoja en gran manera, porque Saúl no podía lidiar con el éxito de otro, como Caín no pudo lidiar con el éxito de Abel. Entonces se enoja contra David sin David haber pecado contra él. Lo único que David hizo fue dejarse ungir, dejarse usar, herir a los enemigos de Dios y tener victoria. Pero esa victoria le molestó a Saúl, porque David tenía una victoria que superaba la victoria de Saúl. Es un peligro cuando no puedes sentir gozo en la victoria de los demás. Es un síntoma de envidia, de egoísmo. Y esto no le gustó a Saúl. No le gustó. Y le desagradó este dicho. Y dijo a David. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buen ojo a David. Pero el hecho de que él no lo estaba mirando con buen ojo no significa que él tenía razón. El hecho de que alguien hable bien o mal de ti no significa que tenga razón. Él comenzó a mirar con mal ojo a David, no porque David estaba mal, sino porque él estaba mal. Es típico de la persona que está mal mirar a todo el mundo. Si tú sabes que estás bien delante de Dios, no te dejes agüitar por el que diga que estás mal. No sé si me está entendiendo. El carácter de David, que fue forjado por la presencia de Dios, David siguió siendo David, y Saúl se llena de odio, de rencor,
y comienza a mirar con mal ojo a David, sin David haber hecho nada malo, solo pelear las batallas. Algo que me gusta, David siguió peleando las batallas. Él no permitió que el hecho de que Saúl no estuviera de acuerdo con su victoria, él se iba a sentar a ver Netflix. Él tenía que seguir peleando batallas, porque para eso Dios lo había ungido. Aconteció otro día, estoy en Samuel 18, 10, no lo pongan, solo que la gente escuche. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, en esta traducción dice que Dios permitió, tomó a Saúl. Diga conmigo, un demonio se empoderó de Saúl. Ahora, ese demonio no llegó ahí por gracia. Ese demonio llegó por una legalidad. Los demonios no poseen cuerpo por poseer. Tiene que haber un permiso, una puerta abierta, una legalidad. La legalidad, aparte de que el Espíritu de Dios se fue de Saúl, fue el enojo contra su hermano, la envidia, el sentir celo por el éxito de David, abrió una puerta para que un espíritu malo entrara. Hay personas lidiando para prosperar, pero un espíritu de miseria se ha posesionado de su familia. Y ese espíritu llegó por alguna razón, porque no hay maldición sin causa. Por eso hoy hay gente que se echan latas de aceite de oliva y siguen en la misma batalla, porque no han identificado la causa por la cual están como están. Tú no puedes sanar algo si primero no sabes cómo se originó. ¿Alguien está aquí todavía? Así que digamos que este demonio tomó mayor posesión, más cuando Saúl tomó esa actitud de enojarse contra su hermano. Solo en esta parte tengo un mensaje para 2 horas. ¿Qué sucede cuando te enoja con tu hermano por lo que Dios le está dando? ¿Qué puede acarrear esto? ¿Qué puede traer esto a tu vida? Cuando te enoja en contra de una mujer y un hombre de Dios. Pero voy a avanzar. Saúl está endemoniado. Un espíritu malo lo está atormentando. Está divariando, porque divariaba, hablaba tontería, hablaba cosas sin sentido. Estaba en medio de su casa, está endemoniado. David con sus manos, David tocaba con sus manos como los otros días. Mientras uno está endemoniado, uno está adorando. ¿Ven? Uno está endemoniado en la misma casa y otro está adorando en la misma casa. Y tenía Saúl una lanza en las manos y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. David entiende que Saúl está bajo una influencia demoníaca. Él sigue adorando mientras otro está endemoniado. Toma la lanza Saúl y la tira para clavar a David. Pero la Biblia te muestra la causa o el motivo de por qué Saúl quiere matar a David. Primero por envidia y segundo porque tiene un demonio. Así que la fuente que hay en él es la que le impulsa a matar a David. Sigo paro. Lo sorprendente que David sabe que no está luchando contra Saúl, sino contra el demonio que hay en Saúl. Por eso él está tocando el arpa para tratar de sacar el demonio que está en Saúl. Porque él sabe que quien lo quiere clavar en la pared no es Saúl, sino el demonio que atormenta a Saúl. Sigo paro. Dios no solo te llamó a pelear, Dios te llamó a resistir. Cuando tú lees la historia entre Saúl y David, tú vas a ver a Saúl persiguiendo a David, pero nunca va a ver a David persiguiendo a Saúl. Tú vas a ver a Saúl tratando de matar a David, pero David nunca trató de matar a Saúl.
Tú vas a ver a Saúl queriendo eliminar a David, pero David nunca trató de eliminar a Saúl. ¿Qué hizo entonces David? Nunca peleó contra Saúl. ¿Qué hizo? Lo resistió. Sigo paro. Ahora, lo interesante y que me atrae mucho la atención, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a la pared a este tipo, lo voy a matar. Sin embargo, David esquivó en la lanza. Diga conmigo: esquivó la lanza, vadió la lanza. Satanás está haciendo planes de cómo destruirte, pero ya Dios te ungió para librarte. Alguien no está aquí todavía. El espíritu de Saúl está planeando, maquinando, porque él dijo: lo clavaré. Antes de tirar la lanza había un pensamiento. Míralo, ahora que está adorando con los ojos cerrados, ahora es que lo voy a matar. El problema es que el que está adorando, tenga los ojos cerrados o tenga los ojos abiertos, el espíritu está despierto. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo no puedo dejar de contar mis experiencias porque yo las he vivido. Cuando tú estás en el espíritu, está en el mundo de los, en el mundo espiritual. Alguien tiene que alabar a Dios. Dile a alguien: yo voy a seguir tocando el arpa. Antes que Saúl prepare la lanza para clavarte en la pared, ya Samuel te ungió para librarte de esa lanza. Así que no te preocupes por los Saúles que están en contra ti, cuando ya te encontraste con el profeta Samuel. Alguien diga aleluya. Samuel representa a Jesucristo en esta historia, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Alguien diga aleluya. Antes que Saúl, un endemoniado, maquinara clavarte en la pared, un año atrás ya Samuel te ungió para librarte de la lanza que te van a tirar un año después. Si tienes la unción, la lanza no te va a alcanzar. Si tiene la unción, la lanza no te va a clavar. Alguien diga, siga pastor. Algo interesante, Dios no impidió que Saúl alzara la lanza contra David. Como Dios no va a impedir que cosas vengan a ti. Él no tiene que impedirle, él solo tiene que prepararte. Dios no impidió que los tres jóvenes cayeran en el horno de fuego, pero lo preparó para mantenerse en el fuego sin quemarse. Sigo paro. Dios no impidió que Saúl, él podía haberlo hecho, pero no lo hizo. No impidió que Saúl lanzara la lanza contra David, pero le dio la agilidad a David para esquivarla. Hay situaciones que Dios no impide que te pasen, pero te va a dar la fuerza para superarlas. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Y me atrae la atención que lo único que hace David es evadir la lanza. Es sorprendente que David, siendo más joven, más fuerte, más capaz que Saúl, porque David eliminaba 10,000 hombres, Saúl 1,000. Ahí se revela que David era más fuerte que Saúl. Claro, él tenía la unción y Saúl no. Era más joven, más capaz. Dios estaba con él, más ungido, más fuerte, más ágil. Y cuando Saúl le tira la lanza, David no se levanta a pelear con Saúl. Solo esquiva la lanza. ¿Por qué? Porque David sabía que la fuente que movía a Saúl era un espíritu. Alguien tiene que alabar a Dios. Nunca ataque el instrumento, ataca la fuente. Sigo paro, lo dejo aquí. Aleluya. Nunca mire el instrumento que está usando al diablo. Mira al diablo. Porque detrás de cada acto que atentan contra lo que Dios te ha dado, hay una fuente maligna que está en ese cuerpo. Por lo tanto, no te concentres en el instrumento, concéntrate en la fuente y trata de identificar las causas de lo que te está aconteciendo, y encontrarás la visión de Dios y la fuerza para continuar hacia adelante. Dile a alguien: nunca mires el instrumento que el diablo está usando. Mira al diablo.
¿Sigo paro? Jesús sabía esto. Por eso cuando Pedro le dice: maestro, bueno, que no te acontezca esto, él no reprende, él le dice: apártate de mí, Pedro. No, Satanás. Porque Jesús pudo identificar la fuente que hizo a Pedro hablar. Y le dijo: Pedro, yo sé que tú me amas, pero quien está hablando ahora es el diablo. Alguien tiene que alabar a Dios. Si tú no identificas la fuente que te está atacando, te la va a pasar peleando con los instrumentos. Y Pepe te dice algo y tú le dices algo a Pepe. Pero cuando tú identificas el diablo que está en Pepe, ya tú no hablas con Pepe, tú oras para reprender el diablo que está en Pepe. David tenía discernimiento de espíritu. Él podía discernir quien lo quería clavar en la pared no era Saúl, era el demonio. Satanás quiere clavarte, paralizarte, detenerte para que no sea el rey que Dios quiere. Satanás dijo: si mato a David, corto la genealogía del Nazareno. Así que el plan del diablo contra David iba más allá que David, iba hacia el futuro. Alguien tiene que alabar a Dios. Lo que está atemorizando al diablo no es tu presente solamente, es el futuro que viene de parte de Dios. Sigo paro. Lo que Dios va a hacer contigo va a traer destrucción al reino de las tinieblas. Y este es el tiempo, Dayana, donde la iglesia tiene que levantarse y marchar hacia el frente y expandir el reino de Dios y predicar el evangelio y exponer los dones que Dios le ha dado para que almas sean alcanzadas para Jesucristo. Sigo paro. Por eso es que tiene el diablo que hacer cualquier cosa para detener a David. Así que si tiene que pegarlo a la pared, lo va a pegar a la pared. Pero gloria a Dios que ya Samuel ungió a David. Y el Espíritu de Dios está sobre David, con David. Así que cuando viene a tirar Saúl la lanza, David tiene la unción de Matri. Alaba lo que está aquí. Ni las balas lo van a alcanzar. Usted tiene que alabar a Dios. Porque Él tiene planes contigo que el diablo quiere desbaratar, pero no va a poder. Sigo paro. Él sabía que era un demonio que lo quería matar. Si no aprende este punto, te la va a pasar peleando con los instrumentos. Tienes que ver la fuente que hay detrás de esas personas. Si no lo haces, va a tratar de pelear guerras espirituales con armas carnales. Y va a vivirse enojada y enojado y lleno de rencor por lo que te están diciendo o haciendo. Por favor, capta mi mensaje. Identifica la fuente. Eso me dijo Dios en un avión. Me dijo hace día. Me dijo: mi siervo, no mire los instrumentos, mira la fuente. Inmediatamente mis ojos cambiaron como el águila. Pa, pa, pa. Ignoré a los instrumentos y me fui a la fuente. La fuente de todo mal es Lucifer. Ahora, hay algo que me atrae la atención. Saúl tira la lanza tratando de clavar a David dos veces y no pudo. Pero lo sorprendente es que David nunca deja de tocar el arpa. El hecho de que le fue mal ahí no justificó que nunca más volviera a tocar el arpa. A pesar de que Saúl le lanzó una lanza para cortar la vida, él nunca dejó de tocar el arpa. Cuando lee sobre David, fue un hábito que él nunca dejó. Y es sorprendente que David ni dejó que el enojo, el ataque de Saúl, le impidiera tocar el arpa. El demonio se atormentaba cuando David tocaba. O se iba o le lanzaba la lanza. La unción que tenía David para adorar atormentaba a los demonios. Saúl no le lanza la lanza cuando está David callado, es cuando estaba tocando. El diablo se revolteó contra David a causa de la unción del arpa. Sigo paro. Cuando él estaba ejerciendo una de sus funciones, adorar a Dios, el diablo se levantó.
Nunca aparecerá un Saúl en tu vida con lanza mientras tú estás callado. Es tu arpa, tu adoración, tu función en Dios la que está atormentando a los demonios. Alguien alabe a Dios. Sigo paro. Y me gusta que David siguió tocando su arpa, porque David no permitió ni que el enojo de Saúl ni tampoco los demonios le quitaran la función de adorar a Dios y de tocar su arpa. Lo que el diablo anhela es que tú te sientes y no toques tu arpa. El arpa representa el ministerio, lo que Dios te dio, la función a lo que Dios te mandó a hacer. Alguien alabe a Dios. Satanás te va a tirar lanza para pegarte a la pared y que tú no te muevas, porque a él no le conviene que tú sigas tocando el arpa. A él no le conviene que tú sigas predicando el evangelio. A él no le conviene que tú sigas orando por los enfermos. A él no le conviene que tú sigas haciendo tu función. Pero di conmigo: voy a tocar el arpa, aunque Saúl me lance lanza, voy a tocar mi arpa. Lo que Satanás quiere es neutralizarte, detenerte, clavarte en la pared, que deje de ser funcional, que te sienta a llorar, que te sienta a discutir con los que te tiraron la lanza, que te sienta a coger rencor y odio con los que están en contra de ti, para paralizar la función del Espíritu Santo. Pero hoy Dios te trajo para decirte: yo te di el arpa, sigue tocando tu arpa. Aunque a Saúl le atormente, siga tocando tu arpa. Aunque Pepa no quiere que tú hables en lengua, siga orando en lengua. Aunque se burle de la danza, sigue danzando. Ellos que lancen su lanza, que yo seguiré tocando mi arpa. Lo dejo aquí o sigo. 20 minutos más. Alguien diga: voy a tocar mi arpa. A mí no me importa que a Saúl no le guste mi arpa. A mí no me importa que los brujos no les guste mi arpa. Yo voy a tocar mi arpa. Yo voy a abrir mi boca. Yo voy a alabar a Dios. Yo voy a creer lo que dice la Biblia. Yo voy a caminar en las señales que dice la Biblia. Alguien tiene que alabar a Dios. Saúl, que haga su trabajo, que yo hago el mío. Tira tu lanza, que yo toco mi arpa. Dios mío, pero estoy predicando como a la silla, aquí nadie se mueve. Dilo, tira tu lanza, que yo toco mi arpa. No te dejes intimidar. Ya Dios te ungió para esquivar. No te enfrentes a Saúl, esquívalo. Alábalo. No te enfrentes al instrumento del diablo, esquívalo. Dile: instrumento del diablo, sigue tirando lanza. Tú eres instrumento del diablo, yo soy instrumento de Dios. Sigue haciendo tu trabajo para el diablo, que yo hago mi trabajo para Dios. Alguien diga amén. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo quiero saber si hay alguien que va a seguir tocando su arpa. Yo no sé, Dayana, si hay alguien que se dejó intimidar de Saúl y dejó el arpa a un lado y dijo: no voy a predicar más, ya no voy a hablar en lengua porque se burlan de mí. Agarra tu arpa. Agarra tu arpa y síguela tocando. Sigo paro. Siéntate unos minutitos. Dile a alguien: no suelte el arpa, porque a ti fue que te ungieron. Síguela tocando aunque el diablo no le guste. El demonio se retorcía en el cuerpo de Saúl y le decía: me atormenta esa música. Mátalo. Y el Espíritu de Dios: sigue tocando, que yo estoy contigo, sigue tocando. Porque si del lado de Saúl está el diablo, del lado de David está Jehová. Pero alguien está entendiendo eso. Del lado de Saúl está el diablo, del lado de David está Jehová. Esto es una guerra. Un Saúl endemoniado y un David lleno de unción. Alábalo. Hay dos grupos en este tiempo. Saúl es endemoniado, pero David, que está ungido. Tú no vas a dejar de tirar tu lanza. Yo no voy a dejar de tocar mi arpa. En el cielo, si tú llegas, nos veremos. Alábalo que está aquí. Yo quiero que toque a alguien y le diga: no deje de tocar tu arpa. Coro, no deje de adorar a Dios.
No deje de venir al ensayo. No deje de servirle a Dios. No deje de acabar shanda. No deje de ayunar. No deje de evangelizar en la calle. No te pare, que no te pare, que no te pare. Alguien tiene que gritar: yo no puedo detener mi arpa. Dilo: yo no puedo detener mi arpa. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Shama, shama. Alguien tiene que gritar aleluya. Alguien tiene que gritar aleluya. Alguien tiene que gritar aleluya. Dios me dijo: toca tu arpa, aunque Saúl te tire la lanza. Toca tu arpa. Siéntate un minutito. Yo estaba predicando en Los Minas, en una campaña que el Señor me habló. Un solo día, fue maravilloso. Dimos un retiro en la mañana donde el apóstol Ponciano, y fue impresionante. La gente no copó ahí, eso estaba tremendo. Una unción, cuando terminé, había una viejita de 80 años esperándome. Mira, ahí estaba la señorita, la señora de 80 años. Y me dijo: mi siervo, vine a traerte una palabra. Te viene una prueba. Van a tratar de sacudirte. Pero es aquí que cuando pase esto, yo te daré la victoria y te voy a usar como uno de los instrumentos para un avivamiento en República Dominicana y en el mundo. Yo le quiero decir que Saúl está ungido por el diablo para tirar tu lanza, pero tú estás ungido por Jehová para tocar el arpa y esquivar la lanza. No te deje intimidar porque tenga corona. No te deje intimidar porque se ha llamado rey. No te deje intimidar porque él sea fulano. No, tú tienes al Espíritu de Dios. Sigue tocando tu arpa aunque no le guste al concilio. Sigue tocando tu arpa aunque no le guste al apóstol. Mire, lo dejo aquí o termino. Mire, voy a decirle dos cosas muy breves. Pero quiero que esta palabra se le quede en su corazón. Lo que Dios te dio para hacer, no lo detenga porque otro no está de acuerdo. Sigue tocando esa alpa. Sobreentienden alpa, ¿verdad? Sobreentienden que Dios lo ungió para esto. Aunque el Saúl que está cerca de ti se endemonie, tú sigues tocando tu arpa. ¿Qué representa Saúl? La Saúl representa envidia, desobediencia. Ama el favor del pueblo, no el de Dios. Saúl representa personas sin relación con Dios. Es lo que Satanás quiere. Saúl representa personas bajo influencia demoníaca, dominado por espíritus inmundos que ni ellos saben que están endemoniados, que tratarán de lanzar lanza contra ti buscando la forma de que dejes de tocar el arpa. El diablo trabajó con todas sus fuerzas y trabajará para que deje de hacer para lo que Dios te ungió a hacer. ¿Cómo identifica un Saúl en tu vida? Quiero que escuchen esto. ¿Cómo identifica a un Saúl en tu vida? Saúl es fácil de identificar. Y creo que lo próximo que le voy a hablar, algunos de ustedes van a entender y van a decir: oh, ese es Saúl. Persona que escuchamos con apariencia de ungido, pero no es tan ungido. Y le voy a demostrar por qué digo que no está ungido. Ni está ungida. Saúl no tuvo que buscar el poder de Dios. Primeramente, Saúl es una persona que probó la unción y la perdió. Saúl no tuvo que buscar el poder de Dios para su vida. La unción lo buscó cuando caminó en sintonía con el Espíritu de Dios. Saúl es alguien que un momento en su vida vivió bajo el liderazgo del Espíritu Santo, pero decidió caminar bajo su propio liderazgo, buscando la forma de agradar a la gente.
cuando caminó en sintonía con el Espíritu Santo. La unción le permitió a Saúl en su inicio romper el yugo de los amonitas al principio de su reinado, pero cuando obstinadamente continuó desobedeciéndole a Dios, perdió la unción. Y no hay registro casi de victoria de Saúl después de perder la unción. Saúl lo identifica fácil. Primero, Saúl pierde la unción. ¿Y cómo te das cuenta que alguien pierde la unción? No porque dejó de gritar, porque los gritos no representan unción. Ni tampoco porque hable en lengua o no hable en lengua, porque hay 2 millones de lengua mecánica. La gente cree que el hablar en lengua lo hace caminar en lo sobrenatural. Pero hay que verificar si esa lengua espiritual o es inventada. Lo primero que ve en un Saúl es que pierde la unción. ¿Y cómo te das cuenta? Ya no se ve evidencia de la unción en ellos. Segundo, ¿cómo identifica un Saúl cerca de ti? Ustedes que les gusta mucho mirar sus redes sociales, a esos predicadores, aquí usted se va a dar cuenta. Saúl le encanta. Sus peleas ya no en contra del enemigo, sino en contra de sus hermanos. Saúl dejó de buscar a los filisteos para vencerlos, para buscar a David para matarlo. La unción lo abandonó y comenzó a pelear no contra el enemigo, sino contra el hombre ungido por Dios. Saúl se identifica porque su mayor mensaje es contra los ungidos. No puedes verlo a ellos llevar las almas a Cristo, pero sí puedes verlo a ellos tratar de destruir a una hermana, a un hermano. Así que Saúl lo identifica porque deja de pelear contra el enemigo para pelear contra su hermano. Satanás ya no tiene ni que hacer nada porque ya tiene su instrumento. ¿Lo dejo aquí o no? Antes peleaba contra los amonita, filisteo, ahora lo hace contra los mismos que le sirven a Dios. Es por eso que persigue a David, porque ya no tiene la unción. Y cuando alguien pierde la unción, ya no identifica a los enemigos para pelear, sino que busca a los que le sirvan a Dios para llevar una guerra. Pasó de atraer humildemente la unción de Dios a atacar la unción de Dios en los demás. Saúl pasa de atraer la unción humildemente a su vida a atacar a los que tienen la unción de Dios. El espíritu de Saúl le encanta atacar la unción de Dios en los demás. Lo dejo aquí. Pasó la última parte de su vida tratando de matar a su yerno David, quien representaba lo que Saúl había sido una vez, lleno y guiado del Espíritu Santo. Saúl se convierte en un enemigo creado por él mismo y comienza a mirar a David como un traicionero, cuando David siempre le mató a sus enemigos. David estaba del lado del ejército de Saúl y Saúl lo seguía viendo como un enemigo. Sigo paro. Es importante que entienda esto. Una de las claras señales de que los cristianos no están caminando en el Espíritu Santo se muestra cuando se meten con otros creyentes. Cuando ve esto en un hermano, identifica rápido que una persona que salió de la sintonía espiritual. Hay quienes crean avivamiento y hay quienes lo critican por sus esfuerzos y métodos. Aquellos que encuentran falla en los avivamientos es porque no lo creen. Si criticas el mover de Dios y su espíritu,
moviéndose en otro, es porque Él no está moviéndose en tu propia vida. Si criticas el mover del Espíritu Santo en otros, es porque Él no se está moviendo en tu propia vida. Si se le permite moverse en tu vida, si le permitiera a Dios moverse en tu vida, estaría ocupado con los proyectos de Dios y trabajaría junto con otros en lugar de atacarlo. ¿Alguien está entendiendo? Si critica el mover del Espíritu Santo en otro, es porque en ti no se está moviendo. Pero si se estuviera moviendo y le permite que Él se mueva en tu vida, te va a ocupar en los proyectos de Dios para ti y trabajaría junto con los demás en vez de atacarlo. Te ocuparía de la unción que Dios te ha dado y no en atacar la unción que tiene otro. David no atacó al rey David nunca, al rey Saúl nunca. En esos 10 o 15 años nunca atacó a Saúl. Es ahí donde tú puedes ver un ungido y alguien sin unción. La ungida y el ungido no toma tiempo para atacar a nadie predicando. Lo dejo aquí. Tenía su propia unción personal que mantener, pero Saúl atacó constantemente a David porque la unción en su propia vida ya se había ido. Quiero darle este consejo y concluir. Abre tu oído espiritual, lo que están en las redes. Todos los hombres y mujeres de Dios tienen fallas. Lo voy a repetir. Todo cristiano, todo hombre y mujer de Dios tiene fallas. Los de la Biblia tenían pecados y debilidades, igual que lo que Dios está usando hoy. Pero Dios te llamó a hacer algo, o nos llamó a honrar al Espíritu Santo en otra persona. A honrar al Espíritu Santo en otra persona. Sigo paro. Ahora escucha esto. Honrar al Espíritu Santo en otra persona no significa que ignoremos su humanidad o hagamos la vista gorda ante sus defectos. No apoyamos el pecado. Pero si te dedicas a degradar a otros simplemente porque no están de acuerdo con tu estilo, acusándole de herejía porque no están de acuerdo con las manifestaciones, debe de examinar tu corazón. O tal vez está lleno de envidia. Sigo paro. O está lleno de envidia por el favor que Dios le ha dado a otro para caminar con él. Si es así, debe mirar profundamente en tu propio corazón y preguntarte: ¿ha sido sofocado, apagado la dulce manifestación del Espíritu Santo en mi vida? Lo dejo aquí o sigo un poco más. Queridos hermanos, amigos, pastores, predicadores, salmistas, apóstoles, maestros y también los patriarcas, podemos estar en desacuerdo con alguien sin tratar de destruirlo. Cuando atacamos a alguien que está siendo usado por el Señor, no solo perdemos la bendita unción de Dios, sino que también corremos el peligro de contristar o blasfemar contra el Espíritu Santo. Hay ungida y ungidos raros. Sigo paro. Termino. Este tema de la blasfemia, estoy aquí leyéndole esto que el Espíritu Santo me dio. Este tema de la blasfemia se planteó en respuesta a que Jesús fue llamado demonio por echar fuera un demonio en el nombre de Belcebú. Y quienes lo acusan son los fariseos. Y cuando tú buscas en la Biblia, no hay una señal de que un fariseo fue usado para hacer milagros. Porque el poder de Dios no tomará lugar a donde he atacado. Gracias por su entusiasmo.
Los fariseos religiosos no dijeron nada en contra del Espíritu Santo, Virginia. Pon atención. Porque la gente no entiende eso. No, blasfemar contra el Espíritu Santo, hablar mal del Espíritu Santo, no. Porque cuando se plantó la idea de blasfemia, no era hablando mal del Espíritu Santo, era hablando mal de la obra del Espíritu Santo. Lo sigo aquí. Ellos no dijeron nada en contra del Espíritu Santo. Ellos dijeron que el demonio que salió fuera fue en nombre de un demonio. Fue un demonio que lo echó fuera. Cuando era el Espíritu Santo, cuando Cristo dijo, yo por el dedo de Dios estoy echando fuera a los demonios. Pero es típico de los fariseos. Ciegos, guía de ciegos, que no abren su corazón a recibir de Dios. Ellos atribuyeron el acto de curación y de echar fuera demonios al diablo, aunque claramente fue hecho por el poder del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene muy poco que ver con la imprudencia que podemos decir acerca del Espíritu Santo. Ahí no es que está la blasfemia. Tiene que ver mucho más con lo que decimos en contra de sus obras, que obviamente son realizadas por él. La blasfemia es atribuir a poderes demoníacos lo que lo está realizando el Espíritu Santo. Hay muchas personas blasfemando, pero como le metieron la idea de que no están hablando mal de Dios, no es blasfemia. Si tú lees el día que Cristo habló de blasfemia, lo dijo porque estaban atribuyéndole la obra del Espíritu Santo a un demonio. A mí me hace temblar cuando yo veo cómo la gente comenta de muchísimos ministerios sin pensar. Yo vi una señora que fue tocada por el Espíritu Santo. Estaba paralítica. Un espíritu malo estaba en ella. Y el poder del Espíritu Santo vino sobre ella y sacudió el demonio. Y la mujer se levantó de la silla de ruedas sana, llorando con los moños para arriba porque fue un impacto. Yo mismo quedé sorprendido. Porque nadie más consciente que yo de que yo no tengo que ver con los milagros, que es Dios. Pero luego ver gente que atribuyen esa obra a un demonio. Otros comentan y dicen, ¿cuánto se le pagó a la mujer para que fingiera? Y esto la gente se ríe y se burla y lo toma como nada cuando están sentenciándose a ellos mismos. A mí no me va a afectar, porque yo voy a seguir tocando mi arpa. Pero aquellos que atribuyen la obra del Espíritu Santo a un demonio, lamentablemente van a correr el riesgo de vivir una vida seca y una vida llena de tristeza. Porque donde el Espíritu Santo es contristado, el gozo se va. Tengamos cuidado. Aunque no nos guste la forma en cómo lo hace una mujer, un hombre de Dios, sus métodos. Si el Espíritu Santo está con ellos y está trayendo resultados, usted mejor, si a usted no lo llamaron ese velorio, no prenda vela. Dios usa a la gente rara como Él quiere raro. Imagínate Elías corriendo en un aeropuerto. Está loco. Pero él tuvo que correr. Imagínate, o sea, ni voy a decir nada de eso. O imagínate Isaías con la narga afuera. Tampoco voy a decir mucho de eso. Claro, no le estoy dando permiso para que usted salga ahora un desnudita y que enseñe su cuerpo. Eso fue un caso que no sucedió dos veces, una sola vez en toda la historia humana. Lo que estoy tratando de decir, que nosotros no le decimos a Dios cómo debe de hacer las cosas. Ni tampoco estamos aquí para decirle a Dios algo así o lo asado. Dejemos a Dios tranquilo, que use a quien Él quiera, como Él quiera.
Y nosotros ocupémonos por desarrollar lo que Él ha puesto en nuestro corazón y mantener la unción que Él nos ha dado a nosotros. Porque yo no le voy a dar cuenta a Dios por tu unción ni por tu ministerio. Yo le voy a dar cuenta a Dios por la unción mía y por mi ministerio. Y como yo no le voy a dar cuenta a Dios por tu ministerio, no tengo que meterme tampoco en tu vida. Si yo veo algo en ti que no me gusta, Señor, trátalo. Ya, no más de ahí. No más de ahí. Porque que yo no voy a dar cuenta por ti. Yo voy a dar cuenta por mí. Lo voy a dejar aquí porque si sigo, va a haber sangre. Van a sangrar. Sigo paro. Cuidémonos. Yo se lo digo por experiencia. Casi 30 años sirviéndole al Señor Jesucristo. Yo he visto mucho. Yo he visto al Espíritu Santo contristarse en una persona por blasfemar. Blasfemia no es hablar cosas malas en contra del Espíritu Santo. Blasfemia es atribuirle la obra del Espíritu Santo a un demonio. Porque por eso fue que vino la palabra blasfemia allí. Porque ellos estaban diciendo, como ellos no pueden echar fuera demonios, y como la gente lo alababa a Jesús, y decir, ¿qué doctrina es este? Que los demonios se le sujetan. Entonces se tristearon en espíritu de Saúl. Dijeron, no. No tenemos poder. Es que es un demonio que lo usa. Es el típico. La típica palabra de la gente que carece de fruto y de dones. Pero les quiero dar una noticia a todos. Yo seguiré tocando el arpa. Yo no puedo parar. Tú no puedes parar. Déjeme leer esto y terminamos. Hoy en día, cada quien tiene una opinión sobre cada cosa. Y está bien. Sin embargo, acusar a la gente de ser hereje o darle crédito al diablo por un milagro o liberación en otro ministerio está al borde de la blasfemia. Tú puedes tener una opinión de mí diferente. Está bien. Pero tú decir que lo que ocurre en mi vida a favor de la gente es del diablo, ya eso es irte más allá. Cuando los fariseos no pudieron desacreditar la validez de los milagros que presenciaron, la acusación de tener un demonio fue lo que los fariseos usaron, al igual de lo que sucede hoy en día. Los fariseos glorificaban a Moisés o a la religión del ayer, pero desacreditaban al Cristo del Nuevo Testamento que estaba en acción ese día. Alababan a Moisés, pero no podían recibir al que le hablaba a Moisés. Ponían a Moisés en alto, pero al que le dio el poder a Moisés lo desvalorizaban. Es impresionante, ¿no? En otras palabras, a veces hablan del avivamiento del pasado, pero atacan el movimiento de lo sobrenatural que está sucediendo en la actualidad. Como resultado, tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios. Segunda de Timoteo 3:5. Todo esto contrista al Espíritu Santo. No opine. Cuando usted ve a un hombre o una mujer de Dios siendo usado y no le gustó si le echó saliva a la gente, a usted no le gusta, pues que no le eche saliva, usted váyase. Pero no opine. No opine. A usted no le dieron vela para este entierro. No se meta con esa gente. Tampoco espere que ellos fallen para usted decir, yo lo sabía. Esa es la palabra más diabólica de un cristiano. Yo lo sabía que iba a caer. Si tú lo sabías, ¿por qué no se lo dijiste? Para que no le pasara eso al pobre. Los hombres y las mujeres de Dios, escuchen esto, no son perfectos, ni lo serán. Pero eso no nos da la libertad de llamarlo hereje. Son seres humanos a quien Dios está usando. No tenemos derecho
a decir que Satanás es la fuente de las manifestaciones que ocurren en su ministerio, porque no nos gusta su forma. En estos días hay mucho desconocimiento, señores. Vamos a hablar serio ya. Yo dije un día, y lo retengo, que un cristiano no debe de tener una enfermedad demoníaca. La gente dice, ay, mira, porque no leen la Biblia. La Biblia dice, la enfermedad que le envió a Egipto no te la envió a ti. Yo creo lo que dice la Escritura. Pero nosotros nos enojamos y discutimos sin ir a la Biblia. Nosotros no aprobamos ni desaprobamos los que Dios llama. Dios no le ha dado ese ministerio a nadie aquí. Nosotros no fuimos llamados a aprobar ni a desaprobar a nadie. Quien lo hace es el Espíritu Santo. Él es quien unge y envía a los pastores y a los predicadores. Alaba lo que está aquí. Hechos 13. Y dijo el Espíritu Santo: No la iglesia, no los líderes, no los obispos, no el concilio. Dijo el Espíritu Santo: yo quiero a Pablo y a Bernabé. Ellos no escogieron a Pablo, lo escogió el Espíritu Santo. Y ningún concilio, ningún apóstol, por más grande que sea, tiene la autoridad de aprobar o desaprobar un hombre de Dios. Mentira del diablo. Alguien tiene que alabar a Dios. Ese puesto lo tiene el Espíritu Santo de Dios.